chicos, lo que están a punto de ver es un juegazo que en realidad parece una película, así que los invito a que lo vean completo. Sé que es bastante largo el video, sin embargo, les aseguro que vale la pena, incluso el final puede hasta que lo hagan llorar si es que ven el video completo. Así que chicos, les explico rápidamente de qué trata esta historia. Estamos en un año 2038, futurista, ok, y en esta época los robots ya existen entre los humanos, pero solamente para cumplir nuestras órdenes. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, algunos de ellos van desarrollando ciertas emociones, sentimientos, y empiezan a actuar como humanos, por lo cual la policía empieza a investigarlos hasta que se llega al punto de una especie de guerra. Está Connor, que es un robot detective que trabaja pues para la policía investigando el caso de los divergentes, que es así como se les llama a los robots que desarrollan emociones. Está Kara, que es una robot, bueno, androide, que simplemente era una ama de casa, ok, que trabajaba para un tipo que tenía una hija. Sin embargo, este tipo era un maltratador y finalmente lo que hizo fue que Kara se volviera divergente, o sea, que desarrollara emociones y escapara del tipo con la niña, ya que pues obviamente el tipo la iba a maltratar. Y por otro lado tenemos a Marcus, que es el líder de los divergentes, ya que bueno, por ciertas circunstancias se convirtió en el líder de estas, de este grupo de androides que han desarrollado sentimientos y emociones, que buscan un cambio en el mundo en el que básicamente los robots, los androides, dejen de ser esclavos y pues sean reconocidos sus derechos como si fuesen humanos. Así que dicho esto, ya tienen más o menos información acerca del juego para que entiendan. Y también les quiero decir de que esto lo hicimos, lo jugamos en directo por Facebook. Ya saben, el link está en la descripción, hago directo todos los días. Así que síganme, muchachos, si quieren ver más historias como estas y demás cositas por el estilo. Así que nada, comencemos y espero disfruten y apoyen con sus likes por un montón, porque este juego y la historia y todo, y mis decisiones, por cierto, que eso va del juego, que yo tomo las decisiones y el final es por mi culpa, ¿ok? Lo que pasa en el juego es por mi culpa. Espero que les guste y creo que se merece un gran apoyo. ¿Habría un final que maten a la niña esa? No creo, ¿no? Es que a veces uno se ve y bueno, quedó como un estúpido. Encuentra a Amanda, dice. Ok, Amanda. Amanda. No sé por qué está con esa voz, ¿qué me pasa? Tamar se usa con sus malas decisiones, ya sé, men. Acabo de tomar una mala decisión en mi vida real también, men. Acabo de cagarla en mi vida real también. O sea, qué sad, men. Tamar, o sea, la cago en el juego y en la vida real también. Más sad, man. ¿Tiene autorización? Yo y mis malas decisiones. Conectar. Para que vean que mis malas decisiones del juego no es que me está haciendo el pendejo, sino que es verdad. No ha llegado, pero puede esperar en su escritorio. Ok. Las tres leyes de la paternidad robot. ¿Paternidad robótica? Las tres leyes de la paternidad robótica. La vida en familia nunca fue más fácil. Cuando CyberLife lanzó la gama infantil, el público se mostró escéptico con comprar una familia. Ahora, la colección es una de las más vendidas de CyberLife, pero no era de esperarse. Se pueden personalizar, llevan LED extraíble, no sienten hambre, sin manutención costosa, no necesitan ropa nueva y por si fuera poco, no dejan pañales malolientes. El niño perfecto está a tan solo un clic. Todas sus necesidades se pueden suspender con solo tocar un botón. Es un juego de niños, es la solución sin estrés para los padres dedicados a su carrera, aquellos que no pueden tener hijos propios o quienes extrañan tener un hijo pequeño en casa. Men, si lo pones de esa manera, la verdad es que es... sí, ¿no? O sea, sí, es una maravilla. Ahora, llegó, llegó. Qué gusto volver a verlo, teniente. Ay, Jesús. Hank, a mi oficina. Quiero que investigues estos casos y veas si existe algún vínculo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tengo que encargarme de esta mierda? Soy el policía menos calificado del país para este caso. No entiendo un carajo de androides, Jeffrey. Apenas puedo cambiar la configuración de mi teléfono. Todo el mundo está sobrecargado. Creo que estás totalmente calificado para este tipo de investigación. ¡Pura mierda! La verdad es que nadie quiere investigar a esos malditos androides y a mí me cae toda la basura. CyberLife envió un androide para que ayude con la investigación. Un prototipo de última tecnología será tu compañero. No, o sea, salgas yo con eso. No necesito un compañero y menos esa basura plástica. Ey, ey, me respetas. Estás comenzando a fastidiarme. Eres teniente de policía. Se supone que debes hacer lo que te diga y mantener esa boca cerrada. ¿Sabes qué palabrota tiene esta boca para ti? Ok, ok. Haré como que no escuché eso. Para no tener que añadir más hojas a tu expediente disciplinario. Porque esto ya parece una estúpida novela. Se puso tenso, Esta conversación se acabó. Bésame. Pero para romper la tensión. ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Sabes cuánto odio esas porquerías? ¿Por qué lo haces, Jeffrey? Escucha. Ya tuve suficiente de tu mierda. O haces tu trabajo. Este tipo odia o entregas tu placa. Ahora, con tu permiso, tengo mucho trabajo. Pero dame un besito, que así, así te acepto, así te acepto. Ah,
Anderson, ¿cómo que Anderson? A ver, Anderson. Me pregunto si el teniente Anderson es la persona más indicada para esta investigación. Oye. Ay, no, no necesito no. que una máquina me diga qué hacer con mis hombres. Ahora, fuera de mi oficina. Que tenga un buen día, capitán. La cagué con el capitán también, huevón. No sabía a qué se refería con Anderson, men. Comprensivo, pragmático, constructivo. Comprensivo, diría Tengo yo. Tengo la impresión de que mi presencia le causa ciertos inconvenientes, teniente. Deseo expresarle que me apena mucho eso. Positivo, compañeros. Positivo. En cualquier caso, quiero que sepa que estoy muy feliz de trabajar con usted. ¡Ah, qué lindo! Escritorio, compañeros, diría yo, ¿no? Es que no sé a qué se refieres con escritorio. Ahora que somos compañeros, sería bueno poder conocernos mejor. Ok, me queda solamente escritorio. ¿Hay algún escritorio disponible aquí? Nadie usa el de allá. Ok. Bueno. Es que son tan buena onda los androides como para tratarlos mal, ¿sabes? O sea, si que alguien me hable así de tan amable, yo es que le digo, yo es que lo beso. Ah, no, mentira. Pero es que mira, o sea, es que lo tratas bien, ¿no? Porque o sea, te estás tratando bien. A ver, perro, baloncesto, música, anti-androides. Creo que mejor hablemos de cosas que le gustan como el baloncesto. Le gustan los Gears de Detroit, ¿no? Denton Carter encestó ayer el 53% de sus tiros de 3 puntos. ¿Vio el juego? Eso es lo que estaba viendo en el bar anoche. Oh. ¡Ta! ¡No mames, weón! La cagué, weón. Hablemos de música. Con la música nunca hay pierde. Con la música nunca hay pierde. Esa música está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, yo diría que no escucho música tal cual, pero me gustaría. Vamos a hablar del perro. Hablamos de... No, y nunca hay pierde con los perritos. ¿Cierto? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos en su silla. Ay, eso no le va a gustar. A mí me gustan. Eso no le va a gustar. ¿Cómo se llama el suyo? No te interesa. Sumo. Nice. Se llama Sumo. Ven, con los perritos nunca hay pierde, chicos. Los perritos son un tema de conversación siempre. Antiandroides. Hablemos de antiandroides, que creo que va a ser negativo, pero bueno. Rodeadas de androides. Yo me preguntaba, ¿hay alguna razón en particular para que me desprecie? ¿Cómo pregunta? Sí. Sí, hay una. Su carita, man. Tamar, man. Sabía que iba a ser algo negativo, man. ¿Fowler o Waras? Fowler, no sé qué es Fowler, pero voy a hablar de Fowler. ¿Hace mucho que conoce al Capitán Fowler? No, la cagué. Sí. La cagué. Demasiado. Creo que la cagué. Ah, no, esas no tienen... Creo que no tienen ninguna. A ver, ¿horas? Me preguntaba, ¿llega a la oficina a esta hora siempre? Ay, no, la cagué. Yo llego a la hora que llego. Y ya deja de patearme los huevos, ¿quieres? La cagué, bobo. Bueno, empezar a trabajar. Bueno, ¿qué se puede esperar con un amargado, quisiera, ¿no? Quisiera revisarlos, por favor. Hay una computadora en tu escritorio, así que diviértete. ¿De qué pasa? ¿Qué pasó? Tú se pensaba que ibas a tomar buenas decisiones ya que eres un robot, me dice Adrián Riga. No te pases de payaso, seas payaso. Pero esta serie lo veo como una película, dice George. Dale, George. Ay, no, la cague. Problemas personales. ¡Tamar! No, eso no quería yo. Pero usted tiene que no, superarlos. No quería oye, responder eso. No me hables. No quería responder como eso. Si me conocieras. No soy tu amigo y no necesito tus observaciones. Se respondió sola, les prometo. Ok, al menos no me bajó la... Ok. Determinado. ¡Amenazar! Quiero amenazarlo. Bueno, va a ser determinado, ¿eh? Me asignaron a esta misión, teniente. No vine a esperar a que usted le den ganas de trabajar. ¡Uy, no! ¡La cagué! ¡Escucha! ¡La cagué! Te tiraría completo a la basura y te prendería fuego. Así que deja de joderme la vida.
si no quieres empeorar todo. Teniente, disculpe por interrumpir. Tengo información sobre el AX-400 que atacó al tipo anoche. La vieron en el distrito Ravendale. En eso estoy. Qué mala decisión de todo en mi vida, güey. Tomo malas decisiones en mi puta vida y este juego me lo confirma, ven. También por ustedes, en realidad. La policía nos está siguiendo. Oh, ahí está. Ahí está el detective, men. Tenemos oficiales investigando en la zona por si alguien ha visto algo. Ok, avísame si averiguan algo. ¿Qué harás con eso, Hank? El robotito ahí para... Tomó el primer autobús que pasó y se bajó en la última estación. No fue una decisión planeada, la motivó el miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden abrumarlos y toman decisiones irracionales. Pero eso no nos dice a dónde fue. No tenía planes ni a dónde ir. A la verga, este robot ya sabe todo. Tal vez no está muy lejos. Tal vez. Ay, la va a ver, men, la va a ver. La va a ver. Ve a la estación de tren, men. Nos está siguiendo el otro robot, men. Nivel de peligro, 36%, 41%. Oh my god. Cruza. Ok, R2 para mantener a 141. Oh my god, a 60%. Ok, creo que tengo que cruzar para allá, ¿eh? Vamos a escondernos tranquilamente. Nivel de peligro, ok. Llegamos ya, ¿no? ...84 metros. No, huevón, no. Uf, men. No dejes que te encuentren, please. Sí, es lo que. No. Cruza. No quiero que a esta robot le pase nada, men. Me sentiría muy mal si es que le pasa algo. No, tomar. Mierda, son ellas. ¡No! No, men, no. ¿Cómo no me atraparon? No, huevón, no. Estoy yo contra yo. Hola, señor Turner, soy yo, el señor Turner. No, huevón, ¿qué hago? ¿Qué hago, huevón? Este también es Superman, huevón, también corre súper rápido. Tamarón. ¿Y si no llego? No, huevón. ¡Están allá! Hola, señor Turner. Soy yo, el señor Turner. Corran, chicas, corran. Les dejo ventaja. Corran. No dispare, se le requiere funcional. Ay, no, por favor, no, por favor. Oh, mierda, es una locura. No, por favor, no quiero morir. No. ¡No! Oye, ¿a dónde vas? No puedo dejar que escapen. No lo harán. Jamás llegarán al otro lado. No me puedo arriesgar. Vas a hacer que te maten. Desistir. No vayas tras ellas, Connor. Es una orden.
Ok, ok, ok. ¿Vamos? ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¿Estás bien? Qué miedo, man. Qué puto miedo, man. No quería morir por nada del mundo, man. Me iba a sentir recontra mal si es que se moría este androide, man. Me iba a sentir recontra, pero recontra mal si se moría este androide. O sea, no quiero por nada del mundo que este androide muera, man. Ok, tenemos linterna. Somos robots, ¿no deberíamos tener un sistema de luz incorporado? Digo yo. Por acá hay como un camino, pero no puedo ir, así que continuemos. ¿Dónde te vas a comprar la Play 5? Nah, me la compraré pues ya de acá a un tiempo, ¿sabes? Porque, o sea, mi Play 2 me la compré el año pasado. Mi Play 4 me la compré el año pasado. Además de que esta es la Play 4 Pro, que se supone que es la que... como que lo último que sacaron de Play. Así que no sé. Se supone que los juegos de Play 5 deberían ser compatibles con este cuando salga. Esto me da miedo en realidad, me hace recordar mucho a los juegos de terror. Pero bueno, ojo con el susto, dice. Sí, yo estoy seguro que me voy a asustar acá, porque estoy escuchando ruidos. Parece Oblast esta parte, men. En plan, intentando abrir puertas que están cerradas. Si me asustas, jueguito, me molesto, Me molesto mucho. Luxo, te ayudo y dice... ¡Ay! ¡Ay, huevón! ¡Qué verga con ese ruido! Tamara. Tiene música de terror esta porquería encima. En plan, esa típica música que tensa. ¡Ay, huevón! ¡No, huevón! ¡Ay! Bueno, soy un robot, no siento dolor. Se supone. ¡Ay, fallé! Soy un robot, chicas, soy un robot. ¡Ay! ¡Ese tipo! Bienvenido a Jericó. Ok, estamos viendo por dónde puede haber... ¡Ah! Por arriba. Escapó por arriba, al menos. Ok. ¡Uy! Esa música, me gusta esa canción. Por favor, esta vez no quiero matar a otro divergente, men. ¡Uy! ¡Qué putas palomas! ¿Qué estás esperando? ¡Síguelo! Gracias por la orden, men. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A mí nadie me gana, bueno, a mí nadie me gana! ¡Yo soy el mejor persiguiendo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la verga, me encanta esto, men! Las persecuciones me encantan. ¡Ahora, pimbícil, ahora! Rápido pero arriesgado, no importa. ¡Vamos! ¡Let's go! Balanceado. ¡Vamos nomás, vamos! ¡Corre, corre! ¡Escanear! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡No, se tiró el desgraciado, se tiró! Uy, ok, sigue allá. Vamos. No, bueno, se cerró. ¿Y ahora qué, bueno? Por acá. Está ahí. Vamos. Muévete. Vamos. Ahora, pimbícil, ¿a dónde? ¿Ahora dónde? Vamos. Uy, huevón, el tren. Suave, huevón. Vamos. A la verga, qué emoción, huevón, qué emoción. Ay, carajo. El Ben.
Vamos. No te me escaparás, desgraciado, no te me escaparás. Takecher, me encanta la canción, man. El soundtrack, todo eso parece una película, man. Ahí voy. Ahí voy, huevón, ahí voy. Vamos. Esto es una película, ¿eh? Creo que es el mejor camino este, ¿eh? No sé si es el mejor camino, pero... ¡No, huevón! ¡Corre! Está, perdí tiempo ahí, huevón. ¡Corre, huevón! ¡Corre, corre, corre! No sé dónde está el tipo, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡El teniente! Probabilidad de supervivencia 89%. ¡Ay, huevón! Tengo que salvarlo. Tenía una alta probabilidad de... Tenía una alta... Es mi culpa. Tenía... Debí ser más rápido. Tenía una alta probabilidad de supervivencia, ¿eh? Rayos. A ver, si lo dejaba al teniente, iba a bajar mi fidelidad con él. Nada. ¿Ves? Iba a decirme gracias. Solo que bueno, se hace el difícil, no importa. Corazones duros hemos conquistado antes. Ah, no, mentira. Pero, o sea, se hace el difícil el teniente, ¿no? Pero ya caerá. Cara ante nuestros encantos. Pero bueno. 2000 años más tarde. La verdad estoy un poco confundido con todo. Gracias a Dios que están bien. Nos cruzamos con... Mío. Vimos la redada en Jericó en la televisión. Tenía pavor de que hubieran muerto por mi culpa. ¿Cómo los encontró? Sabía que las podría encontrar aquí. Están buscando androides puerta por puerta. Tuvimos que irnos antes de que nos delataran. ¿Y los demás? Están buscando androides en la frontera. Encontré un traficante que los puede pasar por el río. Es arriesgado, pero es el único camino. ¿Vendrán con nosotros? Sí. Súbanse. Qué bronca, men. Siento que no va a salir bien esto, men. Todo por no tomar el camino corto, men. Es que el camino corto era riesgoso. Era muy riesgoso el camino corto porque están revisando androides. Y por montón. O sea, literalmente han visto cómo están revisando los androides. A ver, varios de ustedes me estaban diciendo que tome el camino largo, ¿ok? Así que... Es que de igual manera nos íbamos a arriesgar. Y de igual manera... Sí, eso bastará. Sé que no fue una decisión fácil de tomar. Sin embargo, hicimos lo correcto. Qué complicado, man, la cosa, ¿eh? No era riesgoso, dice Carlos. Decía altamente riesgoso, chicos. El camino corto era altamente riesgoso. Te lo ponía ahí claramente. A ver, tenemos que apoyar a los nuestros. Muchos de los nuestros han caído. Los humanos no tienen piedad por quien le es diferente. Pues es el del FBI, ¿eh? Marcus. Vine a hablar contigo, Marcus. Ah, ok. Vamos. Tienes mi palabra. Nadie les hará nada. No vayas. Es una trampa. Quieren que salgas a un espacio abierto. No vayas, Marcus. No tengo armas, Marcus. Solo quiero hablar. A ver, qué complicada la situación. ¿Confiar en un humano? ¿O no? A ver, hay medios de comunicación viendo lo que está pasando. Voy a aceptar, ¿eh?
Necesito escuchar lo que tiene que decir. ¿Y si te matan? Es un riesgo que debo correr. En unos minutos, las tropas van a atacar. Ninguno sobrevivirá. A la verga. Todo terminará. Pero puedes evitarlo. ¿A qué se refiere? Ríndete. Te doy mi palabra de que te perdonaremos la vida. Serán detenidos, pero ninguno será destruido. Esa es mentira. No le creo. No le creo. ¿Garantías? ¿Otras demostraciones? Garantías. Si acepto su oferta, ¿cómo sé que cumplirá su palabra? No estás en posición de pedir garantías, Marcus. Pues entonces voy a rechazar, pendejo. Lo único que puedes hacer es decidir si confías en mí o no. ¿Otras demostraciones? ¿Cómo que otras demostraciones? Sin miedo. No le tengo miedo a la muerte. Si tengo que dar mi vida por lo que creo, no habré vivido en vano. Podría ser libre, Marcus. Vivir entre los humanos. Podrías tener lo que siempre has soñado. No te creo absolutamente nada, mentiroso. Pueblo. Libertad para ti. Solo debes dar la orden. No te creo absolutamente nada, men. No te creo absolutamente nada, así que voy a rechazar. Prefiero morir aquí que traicionar a mi pueblo. Bueno, firmaste tu sentencia. O sea, no van a atacar. ¿Saben por qué no van a atacar? Por un simple hecho. ¿Qué pasó, Mario? Y es de que está... Y es de que están los medios. Los medios están alrededor. Y por eso el men... El men lo que quería era llevarnos a una cárcel, entre comillas. Y ahí seguramente matarnos. A punto de atacar. Así que no le creo absolutamente nada. Y les mostraremos... Que no tenemos miedo. Si debemos morir hoy, moriremos siendo libres. A la verga. La vida de tu amigo está en tus manos. Ahora debes decidir qué es más importante. ¿Él o la revolución? Es no igualito. Le hagas caso. Todo lo que dice es una puta mentira. Garantía, Hank, engaño, convencer... Prefiero a Hank. Lo lamento, Hank. ¿Qué? No tenía por qué salir involucrado en esto. No pienses en mí, haz lo que tengas que hacer. Ah, pensé que... Garantía, convencer. Garantía. Si me entrego, ¿cómo sé que no los vas a matar? Solo hago lo que es estrictamente necesario para cumplir con mi misión. De ti depende si eso incluye matar o no a este humano. A la verga. Ay, huevón. ¡Basta de hablar! Ay, huevón. Es hora de decidir quién eres. Ay, huevón. ¿Decides salvar la vida de tu compañero o lo decides sacrificar? Ay, huevón. Obviamente salvar a Hank, men. De acuerdo, de acuerdo. Obviamente voy a salvar a Hank. Es que estás loco, ¿sabes? Interponer, convertir, disparar. ¡Disparar! ¿Círculo? ¡Ahora, imbécil! ¡Ahora, peora! ¡Toma! 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 ¡Ay, no! ¡Fallé! ¡Ta! ¡Toma ahí! ¡Dale más duro! ¡Alto! ¡Ay, huevón! ¡Hola, señor Turner! Soy no sé yo. ¿Qué habría hecho sin usted? El señor Turner. Deshágase de él, el tiempo apremia. Soy yo, Hank. Soy el verdadero Connor. Ay, huevón, ni siquiera yo sé quién es quién. Uno es mi compañero. Y el otro un saco de estiércol. Ah, qué bonito, Hank ya nos quiere. El asunto es quién es quién. Hola, señor ¿Qué Turner. ¿Qué está haciendo, Hank? Yo soy el Connor real. Deme el arma y yo no me encargo de él. No, ese de acá es el falso, ¿eh? El de ¿Qué tal si nos pregunta algo? Él es el que verdadero. Solamente el verdadero Connor conozca. Él es el verdadero. ¿Dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy. Lo busqué en cuatro bares diferentes antes de encontrarlo.
Fuimos al lugar del homicidio. Le han puesto todo su conocimiento al otro. Cargó mi memoria. ¿Cómo se llama mi perro? Ay, huevón, ¿cómo se llama? Sumo. Su nombre es Sumo. Por favor, también lo sabía. Ok. Uy, huevón, fíjate que me equivoco. No, huevón. No me quiero equivocar. No, huevón. Mi hijo, ¿cómo se llama? ¡No mames! ¿Cómo se llama su hijo? Ayúdenme. ¿Cómo se llama su hijo? What the fuck? ¿Tenía hijo? Ok, es Cole. Cole. Se llamaba Cole. Y acababa de cumplir 6 cuando fue el accidente. Uf. No fue su culpa, teniente. Un camión patinó por el hielo e impactó contra el automóvil. Cole necesitaba que lo operaran de urgencia, pero no había humanos disponibles. Así que un androide tuvo que atenderlo. Amigo. Cole no sobrevivió. Amigo. Por eso odia a los androides. Piensa que su hijo murió por culpa de uno de nosotros. Cole murió porque un cirujano humano había consumido mucho red eyes y no podía operar. Fue él quien me quitó a mi hijo. Él y este mundo en el que la única forma de sentirse bien es con un puñado de polvo. Yo también sabía lo de su hijo. Habría dicho exactamente lo mismo. No lo escuche, Hank. Yo soy... Ay, huevón, me asustó, conchas. Ay, huevón, casi me dio un paro, qué virga. He aprendido mucho desde que te conocí, Connor. Tal vez esto es por algo. Tal vez sí están vivos. Tal vez sean ustedes los que hagan un mundo mejor. Esta escena ha sido súper épica, la verdad, no le voy a mentir. Despierta. Despierta. A la virga, todo el mundo está despertando, men. Y todos son igualitos. Despierta. Si los no vives, dice. Es verdad, men. ¿Qué pasaba si fallaba eso? Qué bueno que juega estas cosas en directo, men, la verdad. A la mier. ¿Y cómo salen todos por el ascensorcito? Cabuso. Ay, no, men. Se viene el desenlace de la historia de la chica, men. Ay, no. ¿Alguien los vio? No lo creo. ¿Tiene el dinero? Sí. Aquí está. Bien. Los botes están allá. Hay patrullas fronterizas en las orillas y en el río. No enciendan el motor hasta que estén muy lejos. ¿Ok? Y cuidado con la corriente. Buena suerte. Adiós, Alice. Ah, su despedida. Qué buen servicio, dice. Mucho, por favor. Chicos, dejen su like, muchas veces se agradecería su me encanta. No, 0.6 grados. No podemos caer al agua. Los biocomponentes se congelarían. Esto me huele a Titanic, ¿eh? Muchas gracias por tus estrellas, Ángel Fabricio, dice para tu cosplay de Spider-Man. Muchas gracias, ven, por tus estrellas. Muchas gracias. Ay, huevón, qué miedo, man. Siento que esto va a ser Titanic, man. No se preocupen que si pasa Titanic yo les canto. Ah, mentira. Mejor no, porque si no. Pero bueno. Pondremos la canción del Titanic, chicos. Ya es una buena distancia. Podemos usar el motor. No. Yo me cargo. ¿Cómo que buena distancia? Si apenitas ni siquiera estamos. Bueno. Qué buena película, Duxo dice. Es la segunda después de Spider-Man. ¿En serio? ¿No te gustó? Cuando estemos del otro lado. O sea, yo soy izquierdo para hay navegar. Cosas que quiero hacer. ¿No te gustó la de The Last of Us? The Last of Us es un peliculón también, man. Podemos hacer lo que queramos. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito lo que está diciendo la niñita, man. Podemos hacerlo todo. Como una familia. Ah. No tengo que tener miedo. No habrá nadie dándonos órdenes. No habrá amos ni esclavos.
comenzaremos una vida nueva. Solo tenemos que cruzar este puente, o sea, este... ¿Y tú, Kara? Este río, man. ¿Tú qué quieres hacer? Quiero coger... Digo. ¿Idealista? ¿Introspectiva? ¿Curiosa? Curiosa. Quiero descubrir el mundo. Conocer las montañas y los océanos. Y descubrir tus secretos. Explorar. Los secretos que ocultas detrás de esa ropa. No, mentira. A ver, vamos para allá. Uy. ¡Vienen hacia aquí! ¡Ay, no mames! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, qué hago! Acelerar. Proteger a Alice. Zambuirse, no, ese es muerte. Usar a Loser, no, men. Rendirse, no. Acelerar. ¿Dónde está Lucera? Se han ido. ¿Estás bien? Cara. Estarás bien, Alice, ¿no? No es nada. Te buscaremos ayuda en cuanto crucemos. Estarás bien. ¡Lo mataron! ¡Mataron a Luther! No. ¡Está entrando agua! Pesamos mucho. Nos estamos hundiendo. Hay que llegar al otro lado o nos hundiremos. Qué bronca, men. Qué bronca, men. Qué bronca, men. No moriremos, Alice. Lo lograremos. Seremos libres. Qué bronca, men. ¡Qué bronca, men! ¡Qué bronca, men! ¡No! ¡Cara! ¡Cara, no! ¡No hagas eso! ¡No, huevón! ¿What? ¿Qué está pasando? ¡No, huevón! Interrumpimos este boletín informativo para darles las últimas noticias de Detroit. ¿Josh? Sí, Michael. El ejército acaba de lanzar un ataque contra la barricada, a pesar de que los divergentes estaban protestando pacíficamente. Parece que esta vez decidieron usar la fuerza para poner fin a las demostraciones de los divergentes.
Gracias, Michael. Vuelvo contigo al estudio. Esperen un momento. Qué bronca, ¿qué está pasando? Es increíble. Los divergentes. Ellos están cantando. Ta, qué bonita voz, huevón. Los militares se están retirando. Al amanecer de hoy, 11 de noviembre del 2038, miles de androides invadieron la ciudad de Detroit. Según nuestras fuentes, ¡Connor! Salieron de los almacenes de CyberLife que al parecer infiltraron los divergentes. Dado el número abrumador y el riesgo de víctimas civiles, ordené al ejército retirarse. La ciudad está siendo evacuada en este mismo momento. ¿La ciudad? En las próximas horas me dirigiré al Senado para determinar nuestra respuesta a esta situación sin precedentes. Sé que la opinión pública está conmovida por la causa de los divergentes. Tal vez haya llegado el momento de considerar la posibilidad de que los androides sean una nueva forma de vida inteligente. Sí, después de haber matado casi todo. Una cosa es cierta. Los eventos en Detroit han cambiado el mundo para siempre. Ay, ay, gracias. Ay, sí. Están vivas. Están vivas. ¡Ay, qué alegría! ¡Están vivas! ¡No mueran, por favor! ¡Lo logramos, Alice! ¡Despierta! ¡Somos libres! ¡No! 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 ¡No, Ming! ¡No! ¡Te amo! ¡No, Ming! ¡No!